mensaje es que estamos en las manos ahorita del gobierno ecuatoriano. No vendrán con pendejadas. ¡Qué payasada! ¡El bastón de barrio! ¡Váyase al carajo! A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. ¡No da sanganada! ¡Vamos a votación y nos joden! ¡Sándale ahorita! ¿Usted se gasta plata en el tren playero? ¿Qué es algo superfluo? Que no debería poner un centavo el Estado. A ese periodista le contesto. Por amor de Dios, no sea retrasada mental. Glass, de alguna manera, está preso por la fuerza de las circunstancias. Se equivocaron de persona. Yo solo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. Amigos y amigas, bienvenidos a una transmisión más de Sin Corbata. Como siempre, el gusto de traerle todas las noticias y sobre todo de hacer estos análisis, ¿no? El día de hoy, pues, tenemos un video reacción de una noticia que acabé de ver aquí en el diario El Universo, en el cual se titula Lenín Moreno pide a los jóvenes que emprendan y que prefieran libertad a seguridad. Hay que entender primero el contexto de esta noticia, en primer lugar, porque como medida de que el FMI le da al Ecuador para que el FMI pueda desembolsar más dinero, una de ellas es la reestructuración de las medidas laborales. Por esta razón, se empieza a titular de otra manera la precarización laboral y sobre todo a la realidad que existe hoy en día y mayor problema de la ciudadanía, que es la falta de trabajo. Entonces, teniendo este precedente, vamos a mostrarles a continuación esta video reacción con el artículo que tengo aquí en pantalla. Voy a mostrarles. Ahí está. Ahí dice, Lenín Moreno pide a los jóvenes que emprendan y que prefieran libertad a seguridad. Sigamos. Dice, al hacer un análisis de la situación laboral del país y hablar de los programas sociales del gobierno, Lenín Moreno señaló que dotar de empleo a todas las personas es un poco difícil. Porque en el Estado ya no hay cupos, ya no caben, y por ello pidió a los jóvenes que busquen emprender. A ver, sí, en cierto punto también hay que impulsar el emprendimiento joven. Por otro lado, también es una realidad que también hay mucha gente en el sector público, también. Pero también hay otra realidad en la que no se está diciendo. La realidad en que Moreno, el presidente ecuatoriano, no ha tenido un plan económico que debe ser presentado año a año o al inicio del mandato de Lenín Moreno. Y además, a esas directrices, al menos que dijo en campaña Lenín Moreno, previo a su candidatura y ya como al posicionarse como presidente, tenía que cumplir. Por lo tanto, cuando dictamina que hay despidos, cuando decide que va a haber recortes en ciertos lugares, eso contradice también el plan de gobierno que él mismo propuso. Ahora, punto importante, sí, hay que fomentar el emprendimiento, perfecto. Hay que hacer reajustes en el sector público, sí, también. Pero cuando Lenín Moreno tiene ese sistema, ese plan económico para manejar la economía, las finanzas del país, ocurre que no puedes ni potenciar, por ejemplo, el sector estratégico, que es el sector que hoy por hoy a Ecuador le hace ganar dinero vendiendo energía. Por ejemplo, no puedes mantener ese sector, no puedes darle el mantenimiento adecuado. Vas a empezar a vender bienes del Estado. Empiezas también a pedir plata a otros lugares. Pides a pedir préstamos. Entonces, todo un desastre cuando no tienes o no sabes por dónde actuar en lo referente a la economía. Teniendo este precedente, seguimos leyendo y analizando. Entonces, ya sabiendo en qué panorama Ecuador se encuentra, podemos seguir leyendo. Dice, van a darse cuenta, palabras textuales de Lenín Moreno. Dice, van a darse cuenta cómo esa forma de perder seguridad y de ganar libertad es la que brinda las mayores satisfacciones. Porque uno puede tener un cargo fijo, sí, gana en seguridad. El fin de mes le ponen su cheque, pero perdió en libertad. A ver, aquí hay algo que quiere engañar. Aquí hay un mensaje entre líneas y eso es lo que hay que leerlo, saber leerlo. A ver, el hecho de que una persona tenga un trabajo fijo, obviamente que dice gana en seguridad, pero esa es su elección.
así lo quiso él. La persona o puede emprender o puede trabajar, puede ser su propio jefe o bajo dependencia. Así es la vida. Hay gente que hace las dos cosas, pero según si el presidente puede tomar las medidas correctas para que la empresa extranjera llegue a la patria, ahí se va a generar empleo para los demás. Y por lo tanto, el mercado se va a hacer competitivo y aquellos emprendedores podrán tener un panorama en que puedan tener las mismas reglas de juego para que puedan también crecer. Entonces, se dan cuenta que cuando se maneja bien la economía y se toman las mejores decisiones, tanto los emprendedores como la gente que trabaja bajo dependencia pueden prosperar. Es una falacia el decir que aquella gente que toma su cheque pierde libertad. ¿Qué? Porque no puede hacer lo que quiera, pero así fue su decisión. La decisión de mía es trabajar en un medio de comunicación y listo. Esa fue mi decisión. O de tener un canal de YouTube y también tener otros ingresos por ahí. Es también mi decisión. Entonces no quiere decir que la gente pierde o tiene más libertad solamente por trabajar bajo dependencia. Aquí hay un gato encerrado, que es desempleo y que la gente no busque trabajo en el sector público. Sigamos. Las declaraciones las hizo en el evento denominado conversatorio, acompañando el crecimiento de las familias, en el que se tiene previsto hablar sobre los avances que se han dado en cada misión del programa Toda una Vida. Pero lo que hemos visto, lastimosamente, que ese programa Toda una Vida es Toda una Vida, pero para los ricos. Para los pobres, para la clase media, la está matando. El hecho de que no haya circulante y cada vez, usted mismo, en este momento, en el lugar donde tú estés, con tu celular en tu mano, con tu laptop o con tu computadora de escritorio, o tu televisor, tu Smart TV, mete tu mano en el bolsillo, saca las monedas que tengas o tu cartera en tu chaucherita, revisa las monedas y mira cuántas son norteamericanas. Si la mayoría son norteamericanas, es porque no hay suficiente corriente, dinero en las calles y tiene que el gobierno comprar más dólares, lo cual a nosotros nos sale más caros. Punto. Segundo punto, entra también el asunto de que no puede garantizar a la familia, en un conversatorio, a la familia misma, trabajo, que los padres, que los hijos mayores de 18 años tengan una fuente de empleo, que puedan costearse y verdaderamente darse una vida digna. Lo vuelvo a repetir, en muchos programas lo he hecho. Estados Unidos, sobre todo, cuando digo que hay que recuperar lo bueno, hay que recuperar lo bueno, hay que mejorarlo también. Estados Unidos, la mayor cantidad de población, ¿sabía usted que son gente de clase media? La clase media hace que el gasto corriente, que el dinero se mueva, hace que la gente compre, que la gente venda, que la demanda y la competencia sea alta, hace también que la producción sea alta, y si hay mucha producción va a haber empleos, y si hay empleos va a haber familias que van a poder sustentar y llevar el pan a su casa. Entonces, ahí está el grave problema en el cual el FMI, lastimosamente Lenín Moreno y el gobierno nacional, el cual se han arrodillado completamente ante ellos y están destrozando y aniquilando la clase media. Sigamos viendo, por favor. Dice, Moreno agregó que una persona que decide ponerse una empresa gana libertad en poder crecer lo que quiera. A ver, pero hasta ponerse la empresa necesita ver qué negocio va a poner, necesita un préstamo para poder ponerlo, necesita alguien que le dé esa inversión para que obviamente empiece a levantar. Por ejemplo, yo he analizado el caso de los agricultores, a ellos se les dio préstamos. Pero ¿qué pasa si en el mercado no es competitivo y están jugando con las reglas en contra? Ellos ya deben sus préstamos. ¿Y qué tienen que pagar? Hasta con sus propias tierras. Entonces, ¿dónde queda el resguardo a los emprendedores, a los inversionistas, a los pequeños empresarios? Uno. Dos. ¿Cómo quieren que surja una empresa en este país, en estos momentos, 2019, si en estos momentos, lastimosamente, Ecuador no tiene seguridad jurídica? Y cuando no tienes seguridad jurídica, lastimosamente, no tienes la seguridad que a ti te va a dar la garantía de que vas a crecer, o mañana vas a quebrar, o pasado mañana, vives una incertidumbre completa. Y mucho más, si el mercado en el cual te vas a mover está saturado. Necesitas estudiar, necesitas establecerlo, te vas a gastar más tiempo, y el hambre y las necesidades de una familia no pueden perder tiempo.
Si el día de hoy tu hijo necesita pañales, si tu familia, tus hijos te piden comida, tú necesitas darle de comer, tú necesitas cubrir ciertos gastos. No puedes esperar, no puedes tardar. Cosa que, lastimosamente, ha hecho que se disparen los índices de inseguridad y de asaltos y robos en la ciudad, sobre todo en Guayaquil y demás partes del Ecuador. ¿Encuentran ahí una similitud? ¿La realidad del panorama que vivimos? Sigamos analizando, por favor. Ustedes escojan, dice Lenín Moreno, ¿qué alternativa quieren? Somos un país de emprendedores. La necesidad obliga, expresó, y puso como ejemplo a un niño, un monito, dijo. Aclaró que no usaba el término despectivamente, de Guayaquil, que vende en la calle cola o plátanos. Eso está en la esencia misma de los ecuatorianos, los que quieren seguridad, pues adquieran un puesto, señaló. Lastimosamente, aquí lo que sí vemos es de un mandatario que aprueba descaradamente el trabajo infantil. Los niños, aquí no vamos a caer en moralistas ni nada, aquí vamos a caer en lo lógico, en lo coherente, en lo que tiene que ser. Y un niño debería gozar sus años estudiando, sus años disfrutando de ser niño, no trabajando. Lastimosamente, el presidente que tenemos no le importa ni siquiera a los niños, no le importa a los ecuatorianos. Y más vale, un arroz con huevo es más que suficiente para que le valga un bledo al país. Qué lástima. Por eso quería hacer este análisis de este artículo, porque esa parte fue la que yo leí en Twitter. Y realmente me dolió tanto ver cómo un presidente no quiere a su patria. La patria nos exige más, pero en este punto puedo decir que la patria, a través de Lenín Moreno, no sé si me estoy equivocando, abro el debate para todos ustedes, la patria siempre nos exige sacrificarnos, trabajar, luchar. Sin embargo, cuando la patria no nos cuida, cuando el gobierno nacional no nos cuida, lastimosamente hay un dolor tan grande. Es como cuando una pareja de novios, así mismo es la relación de un Estado con sus ciudadanos. Tiene que cuidarlos, tiene que protegerlos, tiene que solventarlos, tiene que garantizarles. No quiero decir de que el Estado sea un gobierno que dé todo a cambio de nada o que dé todo para hacer de su gente más cómoda. No, las garantías básicas, salud, educación, trabajos, facilidades para emprender, facilidades para invertir, facilidades para surgir. Lastimosamente no tenemos eso. Sigo con el análisis y termino con esto. Dice, en el evento, la ministra de Inclusión Económica y Social señaló que las municiones Ternura, Mejores Años y Menos Pobreza, Más Desarrollo, atienden a casi 500.000 familias en el Ecuador. Ahí teníamos, pueblo ecuatoriano, el análisis que quería hacer junto a ustedes para que abramos el debate. ¿Qué piensan de esto ustedes, queridos amigos? Les dejo el video, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que en cada momento que hagamos estos análisis, estas reacciones, usted pueda directamente entrar en su celular, entrar en su computadora, escucharme mientras está trabajando, mientras está haciendo sus quehaceres diarios. Un abrazo a cada uno de ustedes que comparte y que próximamente estamos llegando a los 20.000 primeros suscriptores, que son ustedes, por los cuales uno se esfuerza y uno les lleva siempre esta información veraz y siempre oportuna para que usted se mantenga informado. Dios, Patria y Libertad. Nos vemos en la siguiente emisión de Sin Corbata. No olvides activar la campanita y suscribirte. Pasa la voz. Queremos cambiar esta realidad por esta de aquí. Capacitaciones para nuestros artesanos y comerciantes informales. ¿Qué es FUNCADI? Fundación de Capacitación de Desarrollo Integral. ¿Qué haremos? Certificar y capacitar a las personas de escasos recursos. ¿Por qué lo haremos? Porque queremos construir una sociedad más justa y equitativa. Sabemos que la educación es una parte fundamental para el desarrollo. Es por esto que FUNCADI quiere aportar con un granito de arena sacando adelante este proyecto. Lo queremos hacer contigo. Con tu ayuda podremos lograrlo. Aceptamos donaciones para esta noble causa. FUNCADI te ofrece el curso de maestro de soldadura, donde recibirás certificación artesanal en 9 meses de estudio con un horario de lunes a jueves de 17:30 a 8 horas. Inscríbete ya y aprovecha la gran oportunidad de convertirte en un profesional de éxito. Saludos amigos, agradezco la visita del equipo periodístico de Sin Corbata a nuestras instalaciones en MIS Solutions.
Nuestra empresa apoya el trabajo periodístico de este gran equipo de profesionales con el servicio de soporte técnico y mantenimiento a todos sus equipos. De igual manera, en su centro de cómputo, nosotros estamos presentes como marca. Gracias a la confianza que nos tienen ellos y extendemos nuestra atención a toda la ciudadanía. Si tienes algún inconveniente con tus equipos, quieres armar tu oficina o quieres armarte un centro de cómputo, nosotros somos tu primera opción. Muchas gracias y saludos a todos.